La Cámara de Diputados de la Nación vivió una nueva semana de labor legislativa en la cual recibió a intendentes de todo el país para debatir la eliminación del Fondo Federal Solidario. Distinguió al diario El Litoral. Tomó nuevas declaraciones testimoniales en la bicameral de Lara San Juan y celebró el 120º aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Japón. Intendentes y diputados rechazaron la eliminación del Fondo Federal Solidario. Intendentes de todo el país se reunieron en un plenario de las Comisiones de Asuntos Municipales y Obras Públicas para expresar su rechazo al decreto presidencial que eliminó el Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero. Un fondo que va en forma directa para educación, para seguridad, para obras públicas en cada una de las ciudades de la Argentina. Por lo tanto, esta decisión, lo primero que escuchamos es vamos a retroceder 10 años. Segundo, es un gran recorte, pero no es un recorte a un intendente o a un gobernador, es un recorte a la calidad de vida de cada vecino. Celebrar la enorme convocatoria que tuvo con intendentes en representación de otros cientos de intendentes de todas las provincias argentinas, trayendo la preocupación que tenemos cada uno de nosotros por esta medida que, lejos de solucionar el agujero fiscal que tiene la Argentina, lo único que va a impedir es que los municipios cuenten con una herramienta que ha sido valiosísima y que esto va a redundar en una peor situación de nuestros habitantes. El mismo estaba compuesto por el 30% de lo recaudado mediante las retenciones móviles a la exportación de porotos de soja y derivados. El decreto de necesidad y urgencia deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La unidad en el pensamiento y en la acción y en la coincidencia que tenemos todos de definir esto como una medida equivocada, que además fue inconsulta. Con lo cual hoy tenemos, por un lado, algunos proyectos, como el que ha presentado Pablo Kocsiner, del Interbloque Argentina Federal, que promueve la derogación de este decreto. Y el diputado Agustín Rossi lo que ha propuesto es directamente bloquear la continuidad del decreto, del decreto que ha firmado el presidente en la bicameral. Así que bueno, eso es lo que estaremos analizando en las próximas horas para tomar la estrategia que sea más rápida y más concreta y que nos lleve a cumplir el objetivo que todos pretendemos. Distinción al diario El Litoral. La Cámara de Diputados de la Nación entregó la mención de honor Juan Bautista Alberdi al diario El Litoral de Santa Fe, con motivo de cumplirse 100 años de su fundación. La distinción fue impulsada por los diputados Silvina Frana y Hugo Marcucci, quienes entregaron el reconocimiento al presidente del directorio de El Litoral, Nahuel Caputo, acompañados de legisladores de diversas bancadas. Uno le ve objetividad al expresar las distintas miradas. Por eso destacaba que este reconocimiento lo pedimos dos diputados que somos de fuerzas políticas opositoras, porque creo que representa eso, más allá que uno a veces pueda compartir o no criterios, la verdad que es plural, refleja la realidad de nuestra provincia, de nuestra región, y creo que ha demostrado a lo largo de estos 100 años un crecimiento y un, digamos, sortear obstáculos, ¿no? Un desafío permanente. Lo más importante que hemos hecho en estos 100 años como empresa y como diario es bastante fácil de decir, tal vez difícil de hacer, pero es intentar contar la verdad. Y eso generó un vínculo con la gente, que es lo que nos permitió estar tanto tiempo. Digo, intentar contar la verdad, y eso es solamente eso, una intención que implica dar las dos voces cuando hay una disputa política, cuando hay opiniones divergentes, pero es una intención, lo mismo que la intención de hacer que la gente esté mejor. Y eso implica impulsar la educación, impulsar los desarrollos regionales, impulsar el progreso en general, ¿no? El diario El Litoral fue fundado por Salvador Caputo el 7 de agosto de 1918 en la capital santafesina. A lo largo de su trayectoria se convirtió en uno de los principales medios de comunicación del interior del país. Y siempre ha sido un diario que ha desplegado su actividad con pluralismo, con diversidad, con respeto, con reconocimiento y con una actitud de reconocer y de plantear, ¿no?, los debates públicos, pero hacerlo
con objetividades, su mirada, por supuesto, editorial, pero también dando lugar a esa pluralidad de voces. Con lo cual, no dudamos que en los tiempos que uno quiere reafirmar las ideas de democracia, de república, encuentra en el Litoral el mejor sinónimo de estas palabras. La bicameral de Lara San Juan tomó más declaraciones testimoniales. La bicameral investigadora de Lara San Juan tomó declaración e interrogó al ingeniero José Luis Pérez Varela, gerente de reparación de submarinos de Tandanor, y al ingeniero Ricardo Tasso, exgerente de reparación de submarinos. La Cámara de Diputados celebró el 120º aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Japón.